demanda a su esposo Héctor y exige la suma de $10,000, dinero que habían ahorrado durante el matrimonio, para reducirse el tamaño de nalgas que ella tiene. Consiguió un trabajo que se llama Face Sitting. Bueno, le cuento lo que se trata este trabajo. Básicamente a ella le pagan $150 la media hora por sentársele en la cara a hombres que quieren esas nalgotas en su cara. Y de eso se trata Face Sitting. Así es. ¿Hombres nada más o hay alguna mujer que se le ocurra esto? No me ha tocado. ¿No te ha tocado? Hombre, nada más. Hombres nada más. Ok. Sientos y nada más te le sientas arriba. Sí, doctora, yo me siento, le hago así y ellos quieren que la chacualeo, que la haga así. La aplaudo, la nalga en la cara. Y yo, claro, con rencor. ¿Y si se te va algún gasecito, eso es extra? Pues ya es culpa. ¿Te darán extra, propina extra por eso? Ya es culpa de ellos porque quieren estar ahí, o sea, quieren pagar. Eso se le ocurrió a Ignacio, te lo pregunto, pero se le ocurrió a Ignacio. Hay que se queden ellos, ¿no? Yo me las cobro. Ok. Héctor, ¿te quedaste serio? ¿Qué te pasó? Bueno, ¿cómo respondes a la demanda? Estoy explicando, eso está limpiecito, eso no es... El dinero sucio, no, eso está preparado, eso me meto el día preparándolo. Es dinero sucio. Es sucio, mamá, eso es trabajar, eso es... ¿Dónde sale el bolsillo? Eso es sale limpio. De mis nalgas, no sale nalgas? Del bolsillo. ¿Sale trabajadora que quieren tus nalgotas? Yo soy la que las muevo, no tú. Mira, yo te voy a contar la historia más o menos cómo fue. Ajá. Yo era mecánico. Sí. Entonces, una vez, yo la conozco a ella, yo voy saliendo del carro y veo, digo, ¡cuñ***! Ahí empezamos, nos conocimos, nos testeamos y fuimos al cine, que fue donde pasó eso. Sí. Entonces, ya después, yo pierdo el trabajo, hace como 6 meses. Entonces, ella empieza en esto. Cuando me lo dice, empieza a ponerme bravo. La primera vez me pongo celoso porque estamos empezando. Y yo estaba trabajando, a la vez que yo no tengo dinero, okay, no tengo no trabajo. Ya los celos no son tan grandes. No, aquí hay que pagar renta, aquí hay que pagar de todo, teléfono, claro. Aquí no es, se vive el aire. Claro. Estamos haciendo dinero con esto, estamos, ¿sabes? Subiendo. Para después hacer una familia. Pero yo ya dice, subimos. Un tiempo, está cogiendo fama. Ya no me necesitas que haga eso. Claro que sí, mamá. No, papi, tú no sabes. Pero lo que todavía yo sigue sin trabajo, no has buscado trabajo. Pero que yo tengo que estar porque atrás ahora de ella, limpiándola, ahora es el manteniéndola. Yo soy el que pongo en Twitter, tiro fotos. Él me busca clientes. Yo soy el que las vendo, ¿sabes? Le consigo o los sea clientes. O sea que ahora estás en mantenimiento de nalgas. Antes eras ¿sí? mecánico y ahora ¿sí? en mantenimiento de nalgas. Con la tuerca todavía. Sí, es lo que me explota, doctora, me okay. explota. ¿Quién trajo un testigo? Yo trajo tú. Un testigo. Vamos a pasar al el testigo fanático del de demanda. Ella. Tu postura loco. Es que tú no quieres que ella se opere las nalgas. No, no, ya no puedo operar bueno, las nalgas. ¿Dónde está el dinero? Porque el dinero es importante. ¿Dónde está el dinero? ¿Qué hiciste el con dinero, el dinero? Yo lo tengo. Me lo robó, doctora. Yo soy el que pago. Me lo robó yo soy de la cuenta de pero nosotros. Pero un momento, coge una lucida. ¿Qué tú quieres? Coge. Yo, Chaco, al leo las nalgas y él cobra. Dinero. Yo no entiendo claro, por qué si no, ya lo pide, yo se lo doy. No, pero te lo están pidiendo y no se lo está pagando. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo te atreves a traer este loco aquí? Arturo. La mamá. Este fanático. Es el que mantiene la casa. Es el que mantiene la casa. ¿Quién es él? Es el loco. No, yo él no paga nada. Mis nalgas. Ese es la que tiene que las nalgas 3 veces al día. Ese es un loco. Este nalga, casi, casi va a la casa. El receptor de nalgas, claro. Tú eres un fan de ella. Yo desde el momento que me despierto, los Twitter, Facebook, fotos. Obsesión. Yo hablo con él, que, hey, fotos. Y todo él me lo manda. Yo soy su fanático. Yo amo sus nalgas. ¿Y tú pagas? Yo pago. Ya me han subido varias veces el monto y yo lo sigo sí, pagando. Porque quiero que me deje de ver. Bueno, ¿y de dónde tú sacaste este gusto de que se te sienten en la cara las nalgotas esas? Pues mire, yo desde que era un poco más joven que yo me empezaba a fijar en las mujeres, pero ajá. Yo en las nalgas. Sí. Y ellas me pedían pues sexo, lo normal, pero eso a mí no me satisface. No. A mí lo que me satisface es que me pongan sus nalgas, acariciar sus nalgas en la cara. Raúl, todos los colores. Tú lo causaste esto. ¿Tú es lo que me gusta. De esto? Es lo que me trajiste. Y yo, qué lo que conseguiera no puras nalgas quieres, flacas. ¿Qué no quieres? Las puras flacas no te parecen. No, 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 no. Eso. Tienen eso, que ser gorditas así. Eso. Grandota. Está loco. Es lo que me gusta. Y yo no conseguía eso. Yo y tuve novias, se los pedía que me hiciera, pero decían que estaba loco, que cómo, que me iban, se iban a sentar en mi cara. Me dejaban. Un día que yo estaba en la web. Ese chiquito, está loco. Está en la... No, está loco. Está loco. Te
digo que está loco, pero ese que no tiene la casa, mano. No, no, es tu culpa, tú causaste eso, ¿lo ves? Que la cochinada es esa. Es loco, pero ese que mantiene la casa, ¿pero qué tú vas a hacer? No mantiene la casa, la casa la mantengo yo, no se saca de eso. Yo no, él mantiene nada. Mis nalgas se mantienen. Siéntate, siéntate. Yo no me puedo ir de la casa porque este hombre lo veo. Voy al mercado, voy a la a donde quiera lo veo. No, pero a mí lo que me... ¿Tienes lo que hiciste? No, pero Salma, pero ¿sabes lo que me llama a mí la atención? Que a tu marido no, no le das eso. Porque no me quiere. Porque es orgulloso de eso. No me pero quiere. Es que me ¿cómo vas a estar orgulloso de esto? ¿Qué es loco? No, no, no me, él no me tiene respeto. Él es loco con mi mujer y yo se la presto un momentito. No me tiene respeto. No, yo salgo porque sin trabajo estuvimos así, muriéndonos. Mantenido de nada. Ahora estamos saliendo. Yo no me muevo, doctora. El trabajo. No la toco, yo no estoy okay, entonces, respeto. A ver, entonces, ¿qué pasa? A ver, ¿qué trabajo más? Pues entonces, yo cuando la conocí por la computadora, miré su página, Supernalgas. Me metí. Yo tengo website, ¿no? Yo tengo website. El nombre que me puso me metí este y subo foto. Y pues hice contacto, hice una cita, llegué a donde tienen el lugar, me acostaron en una cama. Cuando la vi salir, yo me enamoré. Cerdo. De sus nalgas. Me acostaron y cuando me pusieron esas nalgas que se iban sentando sobre mi cara. Es una vergüenza, una vergüenza. Es vergüenza. No se imagina, doctora. La felicidad que sentiste, ¿no? Mira, 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 tus nalgas me llegan al alma. Es un cerdo, es un cochino. Y tú, es tu culpa. Yo estoy enamorado de eso, doctora. Es tu culpa. ¿Alguien trajo alguna evidencia en este caso? Vio lo que yo sufro, está bien lo que yo sufro. Ajá. Yo tengo un video para que usted se dé cuenta de lo que ella provoca. ¿Cómo te atreves a traer un video de lo que ella provoca? ¿Por qué? O sea, ¿de dónde vas a sacar un video? En la gente, en la gente. Yo no soy el único, yo soy el video. Hacemos un corto receso y regresamos con la evidencia de lo que las nalgas de Salma provocan en él. No se vayan. Hay hombres que le pagan la suma de $150 la media hora para que ella se les siente en sus caras. No es más común que lo que la gente piensa. No me diga. Yo sin eso no vivo. No se las puede quitar, doctor. Mi amor, tú eres perfecta porque así llegaste al mundo. Así es verdad. Que te toque un narizón y se te acabó ahí, mira, te pica hasta el alma. No. Busca un fetichismo para que complazcas tú. Mira a ver si tú haces ya el dinero que hace ella. Caso cerrado.